¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuatro primeros premios consecutivos? Sí, salado. No, no me cuentes ese quinto que tenés por otro lado. No, no, no. En realidad tengo cuatro. Como componente tengo cuatro consecutivos y tengo, claro, en realidad tengo, te podría decir que tengo cinco de los últimos 4 años porque tengo uno como técnico, Ajá. aparte de componente. Pero Zidane tiene cuatro y yo también. Bien, siempre hablamos, ¿no? Que juega mucho a favor de Cyranos, ese elenco estable todo el año. ¿Cómo es convivir? Porque a veces, bueno, carnaval, decimos, pasamos 60 y pico días juntos, tomémonos una licencia. No, la verdad, sinceramente, a nosotros lo que nos ha hecho es cada vez más amigos, cada vez nos sentimos mejor, más cómodos, también nos sentimos más libres de discutir desde el lugar sano, porque conocemos a la otra persona, entonces podemos discrepar de una manera mucho más natural. Para mí es totalmente productivo, es hermoso convivir con el grupo de Cyranos, se los extraña aparte cuando se termina el carnaval. Imagínate que tal, después nos vamos a vacaciones juntos, así que muy mal no nos llevamos. Claro, pero no pasa porque se lleven mal, pasa por eso de la convivencia y extrañarse. ¿Tienen No. tiempo para extrañarse? Sí, nos da el tiempo para extrañarnos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros con el tema nuestro de que todos somos gente de teatro, de artistas, incluso, como que Cyranos, después de carnaval, de a poco se va mermando la actividad porque los horarios que se manejan son los mismos que estamos nosotros con funciones, con cosas. Entonces es muy difícil a veces juntarnos para hacer algo. Entonces, hay una época en el año que si no nos vamos a ver al teatro o a algún lado que generalmente tampoco podemos, no nos vemos. Entonces, nos da el tiempo de extrañarnos tranquilamente. Invierno, es cuando vuelven a juntarse, cuando vuelven a proponer, no sé, un asado, una cazuela, unas lentejas, y ahí se presentan las cosas. Estás informado, estás Sí, no, informado. más o Sí, menos. nos juntamos el grupo técnico, digamos el cónclave técnico, generalmente en la casa de alguno. El año pasado fue en el de Carlos con una cazuela de lentejas de Luciana, exquisita. Y empezamos a cranear un poco lo que va a ser el espectáculo, empezamos a hacer una lluvia de ideas, iba a ser Tormenta. storm no sé qué, como es que se dice en inglés. No, no te compliques, que a mí no me sale tan mal. Y ahí empieza como a funcionar la máquina. Bien, ¿las creadoras o los creadores de esa tormenta de ideas siguen siendo las primeras? Sí, o sea, Fundamentalistas son, ¿no? ellas forman parte fundamental de la tormenta porque, claro, o sea, la tormenta bien hablado, porque son nuestras guionistas, ¿no? Son las que hacen el texto del espectáculo. Pero en realidad ahí participamos todos tiramos, todos recibimos, hablando de los técnicos, ¿no? Todos los técnicos, incluidos también Leo y Pablo, Leo Perla y Pablo Bonilla, que también están como coordinador y como productores, están ahí también y aportan y hablan y tienen cosas. ¿Qué es lo más complicado justamente de armar un espectáculo en Cyranos, concretamente? Mirá, yo creo que hace tiempo, de parte de las Jimenas, creo que empezó a agarrar esa identidad de como querer decir cosas, de buscarle un trasfondo más allá de reírse y de pasar un buen rato. Yo creo que lo que está bueno es la búsqueda de eso de qué queremos decir. Creo que eso está buenísimo, pero también es difícil, porque todos los años tenés que buscar algo que dejar con el espectáculo. Y capaz que en otro formato de espectáculo humorista, bueno, ni te preocuparías por eso. Pero sin embargo, eso pasa. Otra cosa que eso siempre dije, se lo regalo a las Jimenas, es el tema de la cantidad de gente capacitada para hacer cosas que tenés. Yo creo que a la hora de escribir tenés que pensar en millones de cosas también a la hora de decir cómo reparto la cuestión. Entonces, pero creo que lo más difícil es buscarle el fundamento al espectáculo, porque después hacen magia, Claro, cualquiera. pero no es solo la cuestión de hacer reír. Lo que se busca en los últimos años en Cyranos, está bien, el humor es el pretexto de llegar a algo, para poder Claro, decir algo. total. Este año fueron, bueno, los momentos que van distintas luchas como para la integridad, la parte social. Claro, y todo lo que dijimos, ¿no? De romper las normas, o sea, como que la lechuza en cierto punto representaba lo más clásico, lo más conservador, y cómo se iban rompiendo las normas durante el espectáculo, y cómo que no hay una norma absoluta, como que han cambiado pila de tiempos, como que todo puede cambiar, como que hay que ser un poco flexible, que no hay que ser absolutamente conservador y quedarse en una idea sola. Todo eso decía el espectáculo. Entonces, yo creo que estuvo bueno.
¿Hasta dónde llega la rosca del concurso para Cyranos? Y en el medio de carnaval, porque después capaz que las cosas, bueno, las aguas se calman. Sí, yo creo que está en el medio de carnaval, uno es muy pasional y emocional y está en una competencia, eso es verdad. Nosotros no negamos que estamos en una competencia, porque si no, no salimos preocupados por la producción, no salimos preocupados porque todo esté bien, no salimos... O sea, obvio que estamos en una competencia, pero creo que nuestra cabeza y nuestro deber a nivel cultural y como artistas va más allá. Por eso creo que es que el espectáculo busca tener un argumento todos los años, decir cosas todos los años, y creo que eso para nosotros es mucho más importante. Eso y hacer reír, ni que hablar. Hacer reír para nosotros está de más. Y lo otro que está buenísimo es que hemos logrado mayor popularidad, entre comillas, en el carnaval y la gente nos recibe más en los tablados, y eso para nosotros está buenísimo. El contacto con la gente del día a día, que capaz que antes no nos pasaba tanto. Ya nos ha logrado instalarse un poco más en la gente. Eso para mí y para el grupo en general es fundamental. La competencia la tenemos, la asumimos y la queremos. Y la peleamos. Bien, hablabas del reparto de personajes en el elenco. ¿Cómo es eso? ¿Convivencia normal? ¿Llegan las gemelas y reparten esto para Javier, esto para Florencia, para Leo, para Pablo? Sí, llegan las escenas, ellas ya más o menos vienen con una cabeza. Las decisiones de ellas, porque son las letristas y en este caso las puestas de listas también. Creo que ellas vienen ya con una idea pensada en medio de la casa. A veces pasa que en alguna escena, alguna cosita puede llegar a cambiar, esto lo hace este y este lo hacemos por acá. Se preocupan muchísimo porque la cosa quede bien repartida, porque claro, tenemos un grupo de 13 personas que las 13 personas pueden hacer cualquier cosa. Entonces está bueno que se les dé la oportunidad y ellas se encargan de que todo el mundo tenga su momento, su lugar y su oportunidad en el espectáculo. ¿Cómo sigue el año de Javier Martínez? El bueno de Martínez. Un abrazo para el Tava. Un abrazo para el Tava, sí, por favor. Y para mi sobrino Tiago, que seguramente me esté mirando. Y vine el bueno. Mirá, mi año por suerte es muy intenso a nivel de teatro, porque obviamente es lo que me dedico todo el año. Tengo muchas obras por delante, se viene Ópera de los Centavos, se viene Días de Primavera, se viene... voy a estar en Estela, en el Torres García. Se viene también empiezo a dar clases de teatro en Anfiteatro. ¿Sí? Sí, que es toda una cuestión para mí. Por si se quieren informar, me siguen en el Instagram, @FabiBarsi, y ahí les puedo dar toda la data para empezar a meterse un poco en lo que es el teatro. En Arteatro, que es nuestra casa, que aparte está Angige, está Pablo, hay pila de opciones que también está bueno que se vinculen con Arteatro. Y después estoy con el proyecto ya desde hace un par de años, estoy con teatro un par de años. Hace ya, desde el año pasado, desde que arrancó, estoy con Teatro Breve. Teatro Breve es una propuesta dinámica de obras de 15 minutos en salas de 15 metros cuadrados, donde vos vas, mirás algo medio rápido y salís, te tomas algo, después volvés a entrar. O sea, es como una dinámica de salida para divertirte, poder convivir el teatro con la diversión más suelto, está muy bueno, en Sinergia, eso es en Sinergia, que es Mercedes y Cufré, o si no, Colonia de Acevedo Díaz, por donde entres, va a estar bien, de miércoles a domingos de 20:30 a 23:30. Yo ahora, en este momento, no estoy actuando, pero porque tenía las cuestiones de carnaval y se me vienen mis vacaciones, que creo que las merezco, pero a partir de mayo seguramente vaya a estar ahí, y si no, vayan porque las propuestas están buenísimas. Bueno, Javi, gracias, disfruten las vacaciones. Y todo el año carnaval, sí, nos vamos a estar bien. Sí, obvio. Gracias a ustedes por estar siempre, por el espacio. Y bueno, saludos a todos y feliz carnaval será. Hasta el próximo. Bienvenido, un placer.